llega al minuto 89. Barraza recibe el balón en posición dudosa, control orientado, perfil zurdo. Abre el compás del pie izquierdo, el chanfle al ángulo derecho, la apertura y el cierre del marcador para el 1-0 de Necaxa sobre Morelia. Un Barraza que no había tenido mucha suerte por la izquierda, se cambió a la derecha y remató para entregarnos un... Bekeles, Bekeles, ¿qué va a hacer? Para atrás, la gente pide que metan el balón al área. ¡Este es un golazo! ¡Este es un golazo! ¡Este es un golazo de los Rayos! ¡Gol! Bekeles hacía pintas, se la retrasa precisamente a Maturana. Aquí que recibe Maturana con el tiro y nada puede hacer Rodríguez para evitarla. Decían los antiguos, ¿no? De 3-0 y este gol valió el boleto realmente con un partido flojo. Pierden el balón y la recupera el conjunto de los Rayos del Necaxa. La pide Guadarrama por derecha. El servicio, el que aparece aquí, va a tener la opción con el Tata. Cuidado, el disparo. ¡El disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Necaxa! ¡Gol! ¡De Víctor Rojero! Mario Pérez llega. Alfredo Moreno otra vez con Mario Pérez. Otra vez Alfredo Moreno, finta, Tresor, el cañonazo, golazo, golazo de Tresor Moreno. El Necaxa mete el tercero, ¡qué golazo, señores! Dos clases de disparo, primero Alfredo Moreno amaga un disparo, amaga una vez más, amaga otra vez y le pone el balón perfecto para que Tresor nos deleite con este gol. Pega en Salinas, atrás con Mayorga, luego Mati Fernández, ¡le pegó! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Gol por México, beneficia a 50 niños con paquetes de nutrición y desarrollo, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y Televisa Deportes. ¡Qué bombazo sacó este hombre! ¡No, hombre! ¡Qué golazo! La verdad es un... Cero, cuanto parecía que Nicanor podía salvar esa jugada. Control del ratón Zárate, ya observó, disparo, golazo del ratón. Alfombra roja y caravanas para el gol del ratón Zárate al minuto 69, el 2-0.